Bueno, buenos días, bienvenidos todos a esta celebración del HR Day de New Normal. Primero y antes de avanzar con el evento, quiero extenderles a todos los asistentes y a todos los que nos están acompañando el día de hoy un abrazo virtual en toda esta crisis humanitaria que estamos viviendo tan particular por estos tiempos. Creo que aquí estamos todos en una misma situación, ¿no? Tratando de llevar esta crisis, reinventándonos, y acá nos encontramos en eso, ¿no? Cuando hablamos de reinventarnos es porque justamente necesitamos entrar en un nuevo formato que nos está exigiendo la humanidad, ¿no? La misma situación particular que estamos viviendo el día de hoy. Y es por eso que este evento está dedicado a esto que se llama The New Normal, ¿no? ¿Qué es eso que nos está esperando el día de hoy en ciertos mercados que ya están abriendo sus puertas de una cuarentena? Y básicamente es explorar y empezar a analizar qué es eso que nos está esperando fuera de nuestras casas el día de hoy, ¿no? Eso que solíamos hacer y que llamábamos nuestras actividades, cómo se han visto afectadas e impactadas con todo este suceso histórico y cómo a partir de esto, pues nosotros entendemos que es la nueva normalidad, ¿no? Por ahí España, que ya está saliendo un poco más, que es con quien estamos abriendo el día de hoy audiencia, ya se ha encontrado con esta nueva normalidad y con estos nuevos desafíos que tenemos. Así que es bastante interesante lo que tenemos para presentar el día de hoy. Es bastante interesante porque pues hay una necesidad puntual de entender qué es eso que nos está esperando fuera, cómo encararlo. Y es por eso que nosotros hemos decidido hacer de este evento un gran menú, ¿no? Es un gran menú donde van a tener una diversidad de temáticas muy interesantes, donde vamos a partir desde reclutamiento digital hasta cómo empiezan a cambiar las experiencias del employee experience hacia el people experience, cómo vamos a tratar temas tanto de retención, de talento, de capacitación, desde la parte más fundamental y más importante, que es desde la formación de los chicos en la parte académica, en la parte de educación, que es Juan Morán quien va a estar abriendo el evento a continuación. Así que en función de eso hemos traído todo un festín de temas, ¿no? Ha sido un festín muy importante, una carta muy variada de oradores, en la cual pues justamente esta cantidad de oradores que tenemos el día de hoy es lo que están haciendo de este evento un evento tan especial. Y se ha ido construyendo como un evento muy especial en el transcurso de los días, que ha llegado a posicionarse de tal forma, junto con la organización y todo el back que hay del evento, lo ha llevado a transformarse en lo que probablemente sea el evento más importante de recursos humanos para Iberoamérica de este año, ¿sí? Y se los digo así más o menos en datos como para que tengamos una idea por qué se ha convertido de tal importancia este evento. A día de hoy estamos pasando los 8,000 inscriptos. La realidad es que fue un impacto muy, muy interesante, teniendo en cuenta que pues, muchos de ustedes seguramente escucharon del evento hace muy pocos días. Pero lo que le hace lindo esto es que hoy contamos con más de 40 oradores. 40 oradores que van a estar hablando de diferentes temáticas en diferentes idiomas. No significa que hoy vamos a tener un traductor en cada una de las charlas, sino que en el transcurso del día, yo los invito también, si se les facilita un tema de lenguaje, que puedan asistir a charlas de otros idiomas, que tenemos en inglés, en portugués, en italiano y claramente pues en español. Y esta transmisión se estará llevando a más de 50 países. Entonces, estamos haciendo algo histórico, es una celebración, nosotros lo llamamos, es una celebración sin fronteras. El día de hoy, que es tan difícil movernos de nuestras casas, estamos tan cerca, cada uno de nosotros, como si viviésemos al lado. Así que, lo llamamos hoy una celebración sin fronteras, donde no necesitamos ese espacio o ese movimiento, sino que hoy hemos decidido juntarnos acá y disfrutar todo de todas estas charlas que vamos a tener el día de hoy, ¿no?
Les doy un agradecimiento especial a todos los oradores que de un primer momento se sumaron con una colaboración y con un entusiasmo y una energía en este proyecto que realmente dan muchísimas ganas de repetirlo, dan muchísimas ganas de seguir trabajando con ustedes. Mil gracias, de verdad. Y gracias a ustedes, los asistentes, por hacer esto posible. Gracias por hacernos saber que lo que estamos proponiendo son temáticas de interés que están muy variadas. Y bueno, nada, yo les doy le doy paso a Juan para que sea él quien continúe con esto y tengamos esta celebración. Celebremos juntos este HR Day y vamos todos a entender qué es esto, qué es esta nueva normalidad. Por lo menos no sé si entenderlo, pero por lo menos adaptarnos a qué es lo que nos está esperando. Así que les vuelvo a hablar, les vuelvo a mandar un abrazo digital enorme y espero que puedan disfrutar el día de hoy. Recuerden que tenemos 15 horas de streaming. Y que no es un tema menor, es un evento demasiado ambicioso, y bueno, nada, espero que realmente lo puedan disfrutar y que bueno, llene el interés, ¿no? Les envío un fuerte abrazo y nada, disfrutar el evento.